Hello, hello guys. Good evening. Good Buenas evening, noches, guys. Esther. Buenas noches. Hello guys. I hope you're good. It's nice to see you back. Thank you for being on time. Chicos, ya vamos a hablar respecto a las tareas, ya vamos a hablar respecto a todas las cositas, ¿ok? So, just I'm going to wait for the rest to come in. Igualmente, chicos, el día de hoy vamos a comenzar con la section number two. Antes de que comencemos, solo les quiero preguntar si alguien tiene problemas para ingresar a la plataforma, ya que ahorita Paola nos está ayudando a revisar quién no tiene, pero quién tiene problemas. Entonces, si alguien tiene problemas con la plataforma, por favor indique en este momento en el grupo de WhatsApp para recibir ayuda. ¿Ok? Y si estamos bien, pues super nice. Espero que ya estén trabajando en la plataforma. Right? Okay, guys. So, please help me with the camera, los que no tienen la cámara, para poder comenzar. Okay, guys, today we are going to start a section number two, the unit number two. And this unit is pretty particular because we will be seeing a lot of medical vocab, vocabulario médico. Ok, vamos a hacer una clase bastante pesadita, entonces quiero que por favor traten de prestar la mayor atención posible para que todo salga super nice. Ok, so we are going to start right now, guys. I'm going to start sharing the screen and let's go over the top. We will have for today part of the body. Parte de el cuerpo, parte de nuestro cuerpo. Voy a tratar de irles haciendo la drama, the drama, right? I'm going to be showing you the parts of the body so you can have it more clearly. And if you have any question, let me know. So I'm going to start. I'm just going to share here this information with you. Okay. Permítanme. ¿Ya pueden ver la pantalla? Yes? Okay. Sí, teacher. Yes. So, we are going to Yes. start. Let's start with our head. Everything right, the head. We have our eyes, ears, nose, mouth, toda la boca, tooth and teeth. That is the tongue, la lengua, the chin, la barbilla. Later, we go over the throat, la garganta, the neck, everything, right? We have also our back, the back, todo, toda la espalda. Tenemos nuestros shoulders. Tenemos el chest, que viene a ser todo el pecho. Pecho en general. Si hablamos de los pechos mamarios de una mujer, se le dice breast, ¿ok? Breast. ¿Se lo puedo poner en el chat? Breast. Later, we have our stomach, que es nuestro estómago. Luego, tenemos nuestra wrist. The wrist. We have our arm, el brazo. And we have our elbow. Later, we have our hand, the thumb, and the fingers, our finger. Solamente el pulgar va a cambiar, chicos, ¿ok? El pulgar, cuando dicen thumbs up, pulgar es arriba. So that is why. Y los otros no tienen nombre, ¿verdad? Aquí solo son dedos. Luego bajamos y tenemos nuestra leg, knee, and ankle, que el ankle viene a ser el tobillo. Y luego tenemos foot and feet, que son los pies. Y por último, toes. Esas son las partes de nuestro cuerpo. Básicamente de una manera general. Ahora, chicos, en este momento les voy a mandar al WhatsApp otras dos cositas que son muy importantes manejar. Les voy a mandar los órganos y los huesos. Por favor, quiero que me confirmen si ya recibieron la foto. Yes, Miss. Okay, so here, guys, you're going to see the part of the organs from our body. This is the picture. If you can see it with me, I will really appreciate it. We have our brain, que es el cerebro, heart, el corazón,
stomach, el estómago, páncreas, el páncreas, kidneys son los riñones, bladder es la vejiga, intestines, el intestino, liver, que es el hígado, lungs, los pulmones, y la thyroid, que es la tiroides. ¿Ok? Luego acá pueden ver que están todos los huesos del cuerpo. Can you see the picture too? Yes. No están todos, pero creo que están los más conocidos. Y acá, por ejemplo, está el nombre del hueso y la parte donde está, como una explanation. ¿Se comprende hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Sí, vamos bien? Yes. Okay. So that those are the parts of the body. Do you have any question regarding the parts of the body o estamos bien hasta ahí? Yes, everybody? Amazing. Guys, la camarita, chicos, lo voy a molestar, please, as a reminder, friendly reminder, ¿ok? Bien. Chicos, ahorita voy a hacer una activity en la cual vamos a ver cómo estamos con listening y con comprehension. Les voy a poner un video en el cual ustedes van a ver que es esta, es una canción donde ustedes, donde están hablando sobre los huesos y las partes del cuerpo. Se lo voy a poner tres veces o dos veces. La primera vez es para que ustedes se fijen en las partes del cuerpo que se les están mostrando y lo que está diciendo. Y la segunda vez es para que anoten todas las partes del cuerpo y los huesos que se mencionan. Así que tengan listo su cuaderno. Me dicen cuando estén listos, chicos, please. Ready, everybody? Good. Yes. Perfect. So I'm going to play it the first time. Just let me know if you can hear. I got some choices too. ¿Escuchan? ¿Sí? Yes. I'll put them in my shoe. Perfect. So I'm going to play it the first time, guys. You can pay attention here. Pay attention, please, please, please. Y luego anotamos la segunda vez. Ahorita, por favor, todos viendo a la pantalla. Tibia, fibula, clavicle rib. We call this the humerus, and that's no fib. And now I take it home with the parietal bone. It might be crazy, but I learned that way. Temporal and frontal too. And now I'm finally through. That makes 206. I found a way that clicks. When I milk the cows on Uncle Earl's farm, I use the ulna bone that is in my arm. Booyah! Everybody knows the bones, just had to find a way. Everybody knows what I'm talking about, that's how I'll get an A. My body's many parts, and this is where it starts. Phalanges, I have 10, and metatarsals then. I got some tarsals too, I'll put them in my shoe. The fibula is next, according to my text. Then comes the tibia, that ain't no fibia. And now I'm up to my knee, yeah, yeah, yeah. That's the patella to me. We're doing the bone dance, you study the answers again and again till I get it right. We're doing the bone dance, you dance and you learn it, and we won't mess up this test. We'll get it perfect. We're doing the bone dance, you dance and you learn it, and now I take it home with a parietal bone. It might be crazy, but we learn that way. Temporal and frontal too. And now we're finally through. That makes 206. I found a way that clicks. Bone thugs in the house. We're doing the bone dance. You study the answers again and again till I get it right. We're doing the bone dance. You dance and you learn it. And we won't mess up this test. We'll get it perfect. Okay, guys, perfect. You got the information? You understood what is the song about or the clip? ¿Comprendemos? No? So-so? A little bit. A little bit, okay. So, Bien. yeah. En este momento se los voy a volver a poner y si ven, tiene la letra, ¿verdad? So, ahí si se dan cuenta, se mencionan algunos huesos. Tratemos de anotar la mayoría que podamos, de partes del cuerpo y de huesos. ¿Estamos listos? Okay. Let's go. Rib. Tibia, fibula, clavicle rib. We call this the humerus, and that's no fib. And now I take it home with the parietal bone.
It might be crazy, but I learned that way. Temporal and frontal too, and now I'm finally through. That makes 206. I found a way that clicks. When I milk the cows on Uncle Earl's farm, I use the only bone that is in my arm. New York! Everybody knows the bones, just had to find a way. Everybody knows what I'm talking about, that's how I'll get an A. My body's many parts, and this is where it starts. But Phalanges, I have 10, and metatarsals then. I got some tarsals too, I'll put them in my shoe. The fibula is next, according to my text. Then comes the tibia, that ain't no fibia. And now I'm up to my knee, yeah, yeah, yeah. That's the patella to me. We're doing the bone dance, you study the answers again and again till I get it right. We're doing the bone dance, you dance and you learn it, and we won't mess up this test. We'll get it perfect. We're doing the bone dance, you dance and you learn it, and now I take it home with a parietal bone. It might be crazy, but we learn that way. Temporal and frontal too, and now we're finally through. That makes 206. I found a way that clicks. Bone thugs in the house, we're doing the bone dance. You study the answers again and again till I get it right. We're doing the bone dance, you dance and you learn it, and we won't mess up this test. We'll get it perfect. Okay, guys, perfect. Who got, what do you got? ¿Qué anotaron? Los huesos de la cabeza. Okay, vamos en orden, vamos en orden. Moisés, let's go, Moy. The forehead bones, así se dice. Yes, good. The clavicula. But I, the ribs, que son las costillas. La tibia. Columna vertebral. Hold on, hold on. Okay, Moi, what else? La columna vertebral. The knee. Solo eso. Okay, pretty good. Thank you. ¿Quién más? Levántame la mano. Lady, let's go. Metatarsus. Yes. Y clavícula es lo que digo. Clavicle. Good. Okay. Thank you, lady. Jenny. Yeah. Forehead bone, rib, frontal bone, fibula, tibia, temporal bone, parietal bone, arm, clavícula, y que tenemos 206 huesos. 206. Amazing. Thank you, Jenny. Tell me. Arms, brazo, feet, que eran pies, dijo frontal, que es la parte de la cabeza, y eso, que tenemos 206 huesos y que eran palabras nuevas. Good. Amazing. Thank you, Tell me. Andrea. Una boots, clicks, y shoulders. Okay, amazing. Anyone else? ¿Alguien más? No one. Okay. Well, guys, perfect. So, this is a song that it's pretty famous on the series. No sé si alguien ya visto la serie, pero en la serie ellos la tienen y la cantan porque ellos necesitan aprenderse los 206 huesos y se las aprenden con música, ¿ok? So that is the idea of the song, ¿ok? Entonces, en este momento les estoy mandando los dos videos. Se las puse en español y en inglés en el grupo. No sé si pueden revisar, por favor, si ya lo recibieron. Son dos links. Solo me confirman, please. Sorry, yes, but my computer is pretty slow today. Yes. Yes. Se la puse en español y en inglés para que puedan ver las partes. ¿Sí? Perfect, guys. So, that is regarding the parts of the body. Is it clear? ¿Está claro?
Bien. Yes. Let's go over the second part. And the second part, it's amazing too, because it's about a thing that is important from my point of view. And these ones, guys, just give me a second and lo que carga. Perfect. We are going to be talking about medications. Medicamentos. ¿Quién de aquí toma medicamentos? Levánteme la mano. I do. Yo sí tomo medicina. Erika, ok. ¿Qué tomas, Erika? Para la gastritis. Uh-huh. Tomo probióticos, prebióticos, vitaminas. Y muchas cosas más. Okay, no sé good. Amazing. So she takes probiotics, vitamins, something for the gastritis and everything. And she takes so much more things. Okay, good. Tell me, what else? What do you take? Para la hipertensión. For the high blood pressure. Good. ¿Qué más toma medicina, guys? Elizabeth? Yes. What do you take? Para la tiroides. For the tiroides. Okay, good. Jenny? E vitamins, vitaminas, vitamina E. Vitamin E. Okay, vitamin E and ¿cómo se llama? Algo que se llama Oxma, que es cloruro de magnesio. Oh, amazing, good. Okay, perfect, guys. So, thank you. Right now, I'm going to show you some general medications, but we will go over more medications, okay? Bien. These ones, guys, are the most common medications. ¿Cuál es la actividad que vamos a hacer? Yo les voy a explicar para qué sirve el medicamento y luego de la explicación ustedes me van a decir qué es el medicamento en español, okay? ¿Estamos listos? Good. Anticid. Anticid is when you feel something horrible in your stomach and you feel like it burns, it hurts, and you need to take that to calm your stomach. What is it? Creo que es para el estómago, como para las náuseas, cuando necesita calmar el dolor de estómago. ¿Moisés? El antiácido se usa para el dolor epigastrálgico, o sea, el dolor como de la gastritis. Thank you. Oh, yes. You're a nurse, right? Yes, I remember. Yes. Oh, he knows everything about medications, guys. Él le va a dar la clase, okay? Porque él se sabe los medicamentos. Good. So, yes, Moisés and Jenny, good. Antiácido, chicos, antiácido. Later, guys, you have the aspirin. Okay, aspirin. I don't know for what is the aspirin, basically, but I know that some people take it for the migraines, for the headache. Some people also used to take it for the high blood pressure and basically for general pain. So what is the aspirin? Para el dolor de cabeza. Uh-huh. Aspirina. Aspirina. Good. Moisés, tell us. Para el dolor de cabeza, para el control de la hipertensión arterial y incluso se puede usar para las hemorragias. Oh, I didn't know that. Bien, acá tenemos hasta doctors. Good. Thank you. Angelica? También sirve para adelgazar la sangre, es para el corazón, la aspirinita, como hay de diferentes miligramos. Wow. Una sirve para dolor de cabeza, para migraña, otras para el corazón. Amazing. Jenny. Bueno, lo mismo para el dolor de cabeza, específicamente de la migraña, para adelgazar la sangre, solo que a mí me la han contraindicado para las hemorragias, porque adelgaza la sangre precisamente. Yes. Y para afecciones cardíacas leves, no automedicado. Okay. Ay, yeah. Chicos, qué interesante las clases con ustedes, porque ustedes me culturizan. Tell me. Así es. Yo soy la prueba viviente para lo que sirve. A mí me la medican para exactamente parte de la migraña. También la tomo por hipertensión. Y también la tomo por la sangre. Media aspirinita.
Para eso sirve la aspirina. Thank you, Moy. Solo algo que yo creo que va fuera de contexto, ¿verdad? Pero a veces, bueno, en el caso de las mujeres, a veces usan el método de la aspirina para prevenir un embarazo. Eso sí no sabía. Sí. Eso sí no me lo sabía. Didn't know that. Being honest, dicen que eso sí seguro, no me lo sabía. Pero sí, o sea, mejor usar un método anticonceptivo, ¿verdad? Yes. Yeah. A mí en lo personal me la ha recetado el neurólogo en mis casos de migraña, pero tomo una pastillita y es irónico porque él trata bastante así como quien dice fuera de lo convencional, una pastilla y una tacita de café. Okay, yes guys, good, perfect. So, thank you. Okay guys, amazing. Let's go over the next medication, ¿verdad? Muscle cream. When you have pain in your arms, in your body, or you have illness, or maybe when you got hurt from something, and you go to Dollar City and you buy the famous ice? Yes? Have you ever buy the famous ice? Or yes. So that is the muscle cream. ¿Qué viene a ser entonces? Es para el dolor muscular. Crema para el dolor muscular. Good. El ice, maravilloso. A mí me encanta el ice. Hasta para la migraña me sirve. Good. Así es. Good. Let's go over the next one. Cold drop. Cold. Cold. Drop. When you take something and you have pain in your throat, maybe you are coughing a lot, or you only feel flu and you feel sick, or you have an infection, you take that drop. For example, ambroxol, mucobroxol, you take tocito, and those things. ¿Qué viene a ser entonces? ¿Un antihistamínico? Puede ser un antihistamínico, pero en sí el nombre es jarabe para la tos. Es un antitusivo. Es jarabe para la tos, para la influenza, etc. Good, amazing. Later, you have the same, but in drops. Cold drops are little things that... Drops? Gotitas. Hay aparentemente jarabe, hay algunas cosas para la tos que se pueden dar en gotas. No sé cuál medicamento sea. Pero existen las gotas para la tos. Okay? Later, you got the cold pills. The pill is the famous thing that we have to use with water, and it's for cold when you are sick, when you have flu, when you have cold, you feel sick, you have an infection, you have fever, and those things. Okay? Entonces, una pill es la pastilla. Entonces, ¿qué viene a hacer esto? Cold pills? ¿Pastillas para qué? Pastillas para el resfriado. Resfriado o la gripe. Good. And the last one, eye drops. When you have conjunctivitis, you do this. That's it. What is that? Gotas para los ojos. Amazing. Gotas para los ojos, chicos. ¿Sí? Esos son los medicamentos que estamos viendo. Sin embargo, yo sé que hay medicamentos de nuestro día a día que tomamos y que no están acá. Entonces, quiero que me digan qué medicamentos toman y yo les voy a decir la pronunciación, porque la escritura casi no cambia. Solo se escucha. ¿Cuáles son los medicamentos más comunes? En orden. Acetaminofén. Acetaminofén. ¿Qué otro? Antidiarreico. Antidiarreas. ¿Qué otra cosa? Loratadina o Alerfin. Loratadine, Alerfin. Spray nasal. Nasal spray. Relajante muscular. Muscle relaxer or relaxing cream. Elmer, ¿cuál me dijiste? Metformina para la azúcar. Metformin. Ese es para el dolor, ¿verdad? La metformina. La azitromicina. Azitromicina. Acetaminophen, ibuprofen,
Permítanme. Levotiroxina. Levotiroxina. Ay, no, qué difícil es. Astrobastatina. Tatina. Astrobastarin. ¿Cuál otra me dijeron? La diclofenac. Diclofenac. Vinclamina también es para el azúcar. Vinclamin. También la insulina. La insulina. Insulina. Abamiran. Albamiran. Traumadrin. The cell story is the same. Colipac. Colipac. Algunos que son, como por ejemplo, Tylenol y eso, que en sí es el nombre más que todo de la farmacéutica, también se mantiene. Good guys. Entonces, esos son algunos medicamentos. ¿Estamos bien hasta ahí? También ya les voy a mandar la lista de todos los medicamentos. En este momento se las serví. Hoy sí es bastante contenido, guys. Sorry. But it's pretty important. Yo siento que es bastante importante el contenido. Miss, una consulta, no sé si usted sepa. En el módulo anterior exponía en mi caso que no he recibido la certificación o el certificado que recibieron mis demás compañeros en el módulo 1 ni en el 2, pero se terminó el módulo. O sea, no recibí el del 1, se terminó el módulo 2 y tampoco recibí y no hubo nunca una respuesta. Y la comparación de los compañeros con los que estuve, sí recibieron. Ok, mándame tu nombre completo en el grupo para que te averigüen, porque sí, ahí no sé, fíjate. Ok, gracias. Good. Ok, guys, ¿pueden revisar si ya les cayó ese enlace? Yes, miss. Okay. Those are the most important or the most famous prescribed drugs. Cuando les diga drugs, son medicamentos. A menos que les diga recreational drugs, son... drogas de otro tipo, ¿verdad? Pero si solo les digo drugs, son medicamentos. Okay, guys. Now let's go over the other part of the class. Guys, I have a question for you. What is the best thing about being in the doctor? ¿Qué es la mejor cosa de ir al doctor? ¿Qué es lo mejor de ir a pasar consulta? Que le van a la receta para la enfermedad. ¿Qué es lo mejor de ir a pasar consulta? Que uno se entera cómo está de salud. No. Recuperar la salud. No, la incapacidad. There you go. Otra opción podría ser. Yes or no. Right. Bueno, a mí sí. Yo cuando estaba antes, yo odiaba ir al doctor, porque decía, no, yo puedo, y me estaba muriendo y aún así podía. Luego entendí que a veces es necesario incapacitarte. Y entendí que a veces, ¿qué hacen las personas para lograr tener la incapacidad? Mentir. Mienten. Mentira. ¿O qué hacen? Fingir la mentira. Se hacen ir los donde enfermos. Hacen los enfermos, ok. El drama. Yo me estoy muriendo. Yo voy a caer. ¿Quién de acá está en el área médica? ¿Quién de acá trabaja en el área médica? ¿O de salud? Moisés. Moisés. Moisés, Madeline, ok. Madeline, ¿tú has visto casos de personas que hacen drama? Sí, bastante. ¿Cuál es el caso más común? Quizás la tos. Que en medio de la sala de espera se ponen a toser y toser y toser y toser. Cuando van con la incapacidad, casualmente se les termina la tos y ya no. Okay, ya no vuelven a toser. Ok, thank you, Madeline. Moy, what else? ¿Cuál es el caso que tú has visto más para lograr una incapacidad? Un día, yo casi no roto por esos servicios, pero un día me habían dejado por la emergencia. Entonces, hacemos una selección de pacientes, ¿verdad? Por prioridad. Entonces, una señora, no era señora, sino que era como una muchacha, que me dijo que quería vomitar. Entonces, yo le dije, vaya, vomite. Pero cuando yo le dije que vomitara, o sea, bien fingido, se le oyó el sonido, ¿verdad? Y ya después, cuando salió,
para que la pasáramos, que el doctor ya la había visto, ya no llevaba nada. Incredible, right, guys? Imagínense. Entonces, chicos, para nosotros lograr incapacidades o de hecho hacer las cosas correctas que son saber qué tenemos, ¿qué es lo que le tenemos que decir al doctor? ¿Qué le tenemos que contar? Nuestros síntomas, ¿qué es lo que sentimos? There you go. So that is what we are going to be learning in this moment. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. How we can say how we feel. Voy seleccionando uno por uno y vamos a ir leyendo la definición y la traducción. Y le vamos a ir tomando screenshot. Porque eso es aparte de su clase. For example, I got a cold. Estoy resfriado. Así lo vamos a leer, ¿ok? ¿Estamos listos? Good. Number two, Angelica. Solo la leerla, disculpe que me levanté a tomar agua. Yes. I live with flu. ¿En español? Tengo gripe. Okay, I've got flu, tengo gripe. Good. Next one, Carlos. Carlos. I have got a fever. Temperature. Tiene calor. Oh, this. Tengo fiebre de grados. Perdón. I have a fever or I've got a fever of tantos degrees. Tengo fiebre o tengo fiebre de tantos grados. Good. Next one, Jessica. I've got a cold. Tengo tos. I've got a cold. Tengo tos. Good. Next one, Mayerly. I got stinks and diarrhea. Tengo náuseas y diarrea. I've got sickness and diarrhea. Tengo náuseas y diarrea. Good. Karen Stephanie. I have got a runny blocked nose. No paro de moquear. Tengo la nariz tapada. I've got a runny or blocked nose. No paro de moquear, o sea, tengo la nariz mocosa o tengo la nariz tapada. Runny es mocosa. Block, tapada. Next one, lady. I've got a broken left arm. Me he roto una pierna o un brazo. Thank you, Elmer. I have a big old sprain, grip, angle. Me ha hecho una esguince en la muñeca, el tobillo. Thank you. I got a sprained wrist or ankle. Me ha hecho una esguince en la muñeca o en el tobillo. ¿Se comprenden esos síntomas? Yes? Good. Let's go with pains. Vamos con dolores. Cuando tenemos un dolor constante o persistente en alguna parte del cuerpo, utilizamos la palabra ache. Repitan, chicos. Ache. 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 Todos si lo ven. A-C-H-E se pronuncia ache. For example, backache, headache, earache. Ok, ache. No me van a decir che. El que me diga che, le pongo planas. Ok. Si ven, A-C-H-E, ache. ¿Estamos bien? Ache. Good. Let's go. Andrea. I have a back ache. Me duele la espalda. Good, thank you. Erika. I have a stomach ache.
Me duele el estómago. Tengo dolor de estómago. Thank you. Madeline, next one. I have a headache. Me duele la cabeza, tengo dolor de cabeza. Good. ¿Cómo se pronuncia? Headache. Headache. Good. Silvia Bexali. Silvia? I have an earache. Me duele el oído, tengo el dolor de oídos. Repeat, earache. Earache. Okay, recuerden, si ven esta palabrita, van a utilizar ache. Ache. Next one, the last one, lady. I have a toothache. Tengo dolor de muelas. Good. I have a toothache. Tengo dolor de muelas. Esos son los dolores más comunes que nosotros escuchamos en el área médica. ¿Estamos bien con esa información? Perfect. So, guys, we are going to make an activity right now. But before, I'm going to go over the reading so we can finish with the whole vocab. Sorry, guys. Perdón. Vamos a finalizar con todo el vocabulario y luego vamos a hacer una actividad, ¿ok? Hasta el momento vamos bien, chicos. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Han comprendido? Bien. Yes. Perfect. So, let's go over this reading. Are 10 simple ways to improve your health. Son 10 maneras para mejorar nuestra salud. Vamos a ir por números. Igual les voy a pedir a ustedes que me ayuden a leer, ¿sí? Porque ya me escucharon que ando malito. Number one, Moisés. Okay. Number one, eat breakfast. Breakfast gives your energy for the morning. Thank you. Number two, Carlos. Two, go for a walk. Walking is good. Exercise is necessary for good breath. Okay, thank you. Number three, Elmer. Teacher, no sé si puede ampliar un poquito más la pantalla. No, no lo puedo hacer más grande, sorry. But don't worry. Estás desde el teléfono, lo puedes ampliar, solo le hace zoom. Sí, ya le di el zoom, pero ya no me abrió más. Pero voy a ver si ya lo puedo leer. Okay. Don't you teach. Don't you group things. Closing. Keep your guns. Hadley. Thank you. Amazing, Elmer. Thank you. Number four, Jessica. Drink a cup of water every day. Water helps your body in many ways. Thank you. Number five, Karen. Straight for 5 minutes. Straighten. It's important for you. Muscles. Thank you. Delmi, next one. Six. Wear a seat belt. Every year, seat belt save thousands of lives. Thank you. Number seven, Erika. Do something to challenge your brain. For example, do a crossword, puzzle, or read a new book.
Thank you. Eight, Angelica. Protect your skin, say lot of moisture and sunscreen. Sunscreen, thank you. Number eight, lady. Get enough calcium. Your bones need it. Dairy, but like yogurt, milk, and cheese have a calcium. Okay, perfect. Thank you. And last one, Madeline. Take a time out, a break of about 20 minutes. Do something different, for example, head up and walk, or sit down and listen. Okay, thank you. Perfect, guys. So those are 10 ways or simple ways in which we can improve our health, en la que podemos mejorar nuestra salud. ¿Está claro? ¿Estamos bien? Perfect. ¿Todo se comprende? ¿O hay preguntas con algo del vocabulario? Teacher, one question. What is sunscreen? Protector solar. Okay. Good. Any other questions? Thank you. Okay, perfect. Guys, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a hacer una activity para finalizar la clase. En este momento, ustedes me van a escribir un párrafo de al menos 50 palabras. Y yo sí les cuento las palabras, así que cuenten que sean 50 como mínimo. Y en ese párrafo van a buscar lo mejor de una consulta médica, que viene a ser la incapacidad. Entonces, para ustedes conseguir la incapacidad, le tienen que decir al doctor, en este caso soy yo la doctora, todos los síntomas que ustedes tienen, lo que ya tomaron, qué les duele, qué partes del cuerpo les duelen, cómo se sienten, y hacerme la descripción para lograr la incapacidad. ¿Se comprende? Es un párrafo. ¿Qué van a hacer? Tienen 10 minutos para hacer ese párrafo y me lo van a mandar al grupo de WhatsApp. Mandan la foto con su nombre completo. Y luego, al final de la clase, yo voy a seleccionar 3 personas que me lo lean al azar. ¿Estamos claros? Erika. Yo tengo una pregunta. Fíjese que la verdad que se me olvidó que yo tenía que mandarle la tarea de ayer. Hasta ahorita me acordé. O sea, yo la hice, pero no se la mandé. ¿Se la puedo mandar todavía o ya no? Yes. Yes, don't worry. Ah, okay. Porque okay, la primera vez, it's fine. La mía entró en el minuto 59, pero ahí está. 59 antes de la clase, pero ahí está. Ok, yes, I saw. La vi un minuto antes. Sí, yeah, gracias. Karen. Yo tengo una consulta porque yo no ingresé a las 2 clases anteriores porque hasta ahora me cayó el link de la... O sea, que había aperturado la clase el lunes. O sea, hasta ahora me di cuenta que el lunes habían empezado. Entonces, hoy es mi primera clase, digamos. Entonces, no sé cómo es que habían venido. No sé el contexto. Mira, en el grupo, bueno, en el link que te cayó, están la lista de reproducción de YouTube. Ahí están las clases grabadas. Sí te recomiendo que las veas porque esta semana sí hemos visto bastante contenido. Entonces, trata de hacer el tiempo y todo. Pero para explicártelo de manera rapidita, tú guardas mi número de WhatsApp y cuando yo les dejo tareas, tú me las mandas en privado al WhatsApp. Entonces tú me escribes, hola teacher, mi nombre es tal y tal y tal y tal, soy del grupo de las 9 a las 10 de la noche, acá está mi tarea. Entonces casi siempre me mandan la tarea escrita y luego me mandan un audio diciéndome la tarea. Entonces yo les contesto y si solo reciben un sticker es que la tarea está bien y si no van las correcciones, ¿ok? Pero básicamente sí. Es eso. Mi nombre es Vanessa Medina. Mucho gusto. Mucho gusto. Y pues, igual, te recomiendo que veas las clases para que te pongas al día, ¿sí? So, una okay. Pregunta, cuando te pongas sí. Al día, avísame. Okay. Ahorita te contesto, Elmer, perdón. O bueno, dime. Sí, no sé si ya revisó las clases o no. No, la tarea. Sí, la tarea, perdón.
Porque yo le hablé del dios y pues sí, como no me respondió, ¿verdad? Entonces pensé sí, que no he terminado de revisar, no he terminado, chicos, les soy honesta, porque hoy vine a mi casa casi que a las 7:30 y tenía clase a las 8. Entonces vine okay. corriendo. Siempre me tardo un día o día y medio en contestarles. Puede ser que reciban mensajes a la 1 de la mañana donde a esa hora les esté calificando. Entonces no se asusten. O sea, sí los recibo y todo. Y si ustedes me dicen en clase, teacher, miren, no me ha contestado, no se preocupen. Ya si pasaron 2 días y yo no les he contestado, ahí se aflíjanse, ¿verdad? Pero Angélica les puede decir, siempre me tardo, la verdad, cuando estoy en la universidad. So, don't worry, okay? De hecho, hoy en la noche voy a tratar de revisar al menos la mitad y mañana en el transcurso de la mañana les cae la otra mitad, ¿sí? Pero no se preocupen que yo se las reviso. Lo que pasa es que no se las quiero revisar a lo loco porque les quiero dedicar el tiempo para fijarme bien en los errores en la pronunciación, okay? So, that is why. I have otra pregunta. Ajá. Igual que a Jennifer... O no sé si a todos los demás aún no les ha caído el certificado del segundo módulo. No sé si igual que Jennifer pongo mi nombre sí. en el grupo. Porfa. Ok. Porfa. Ok, guys. ¿Otra pregunta, chicos? ¿No? Ok, entonces comenzamos a hacer la actividad, chicos, please. Empezamos a hacer ese writing. You have 10 minutes. ¿Clear? ¿Bien con la actividad? ¿Súper bien? Ok. Cualquier cosita, aquí estoy. Tienen 10 minutos. Chicos, si me ven en el teléfono es porque ya les estoy calificando, ¿ok? Para avanzar, para que reciban su feedback as soon as possible. No problem.
Teacher, una pregunta. Tell me, perdón, estaba mandándole un audio a una de sus compañeras. Tell me. La actividad se la mandamos al grupo de WhatsApp o sí, al grupo privado. Al grupo. Con tu nombre completo, por fin. Vaya. Thank you. Pero puede ser escrito en papel o tiene que ser en mensaje. Don't worry, guys. Como quieran. Si puede ser en WhatsApp, en lo que quieran, don't worry. Mientras esté escrito, it's fine. No hay problema. Delmi, en tu tarea, por favor, necesito que me ayudes con el audio, ¿ok? Te va a faltar eso. Please, para que me lo mandes ahora. Listo, listo. Ok. Chicos, ya les está cayendo el feedback, creo yo, ¿verdad? Creo que ya les están cayendo las los stickers o mi feedback, ¿verdad? ¿Yes? Sí, sí, yes. Ok, perfecto. Okay, guys. I think that I'm done. Moises, pretty good homework. Me gusta que lo mandaste en PDF. That is good. Thank you. Perfect. Andrea, ¿tienes otra pregunta? Andrea? No, teacher, creo que se me olvidó bajar el móvil. Okay, okay, perfect. Thank you. Can you give me just a little bit one? Jenny? No sé si Jenny. Perdón, se me había quedado abierto el micrófono. Ah, okay, okay. Erika, mándamela al grupo de WhatsApp, porfi. Okay. Andrea, pretty good job. Moy, pretty good job too. Angelica, good job. Teacher.
Teacher, ¿y la tarea de ayer también al grupo de WhatsApp? No, la tarea, cuando sean tareas, chicos, en privado. Siempre que sean actividades okay. que estamos haciendo en clase, se van a mandar al grupo, ¿sí? Ok, gracias. Ok, perfecto. Hello, doctor. I have a terrible headache and my vision is blurred right now. Please help me because I don't want to die. I have a family that left me. I took 5 aspirin and 6 ibuprofen. So I need to rest 15 days to cure me. Please give me urgently disability. Amazing. Good. I like the drama. ¿Este es en privado lo mandamos o en el grupo general? Es en el grupo general. ¿De ahorita? Sí. Ok. Las tareas siempre en privado. Las actividades en clase en el grupo. Porque así nos queda el respaldo de que hicimos el trabajo en grupo, ¿ok? Ok, guys. Creo que con ustedes ya les terminé de revisar todo. ¿Hay alguien, chicos, que me haya mandado su párrafo y no se lo haya calificado? ¿O no le haya contestado? Hoy a todos. Yo ahorita se lo estoy mandando porque tampoco se lo había podido mandar. Yes, ahorita te estoy contestando. Ah, bye. Hello, doctor, I am here because I feel bad, okay? Oh my gosh, I love that sticker. I will take it, Mike. Okay, guys, perfect. Solo para que nos quede en la grabación. Perfect. Okay, here we have all your work. Right? Todo lo que acabamos de hacer en el grupo. So, pretty good job. Ahí les estoy reaccionando, ¿verdad? So, amazing. Chicos, ¿hay alguien que tenga dudas respecto a todo lo que vimos el día de hoy? ¿O estamos claros hasta ahorita? ¿Good? Todo bien. Ok. Les quiero preguntar, porque ustedes son un grupo nuevo, ¿cómo han sentido las clases esos 3 días? ¿Cómo se han sentido? Así rapidito. Súper bien. Me encanta, ¿sí? La verdad. Yeah. Very interesting. Excellent. Interesting. Good. ¿No se me han dormido a pesar de la hora? No, 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 no. Ok, ¿sienten que sí están agarrándola? Yes. Okay. Erika, tú me ibas a decir algo, perdón, te interrumpí. A mí me gusta como la clase, le entiendo prácticamente todo. El problema para mí es que como hay mucho vocabulario nuevo, entonces para mí como que mi cerebro se bloquea y no lo capta todo al final, ¿verdad? Pero tengo okay. que leer más. Yes, guys. Miren, eso sí les quería decir. Sí van a sentir como un poquito la difference, I think, because I try to speak in both ways, right? I try to speak a lot of in English, pero también trato de hablarle bastante en español para que vayamos comprendiendo. Igualmente, con respecto a vocabulario, si ustedes están de acuerdo, yo con mucho gusto les puedo mandar un libro que les pueda ayudar. Les puedo mandar el libro de Harry Potter y les puedo mandar un libro de Edgar Allan Poe para que agarren más vocabulario. No sé si están interesados en que se los mande el grupo de WhatsApp el PDF, se los mando hoy en la noche. Para ayudarles un poquito con más de boca, para que no se me estén durmiendo. La clase de guys tiene que ser diferente, tiene que ser dynamic, si no se me van a dormir, y that is what I don't want. David, tell me. Eso le iba a decir, teacher, que las clases son interesting y dynamic. Ah, thank you. Me gusta, chicos. Espero que les guste. Angélica ya les va a decir las loqueras que hago, que hasta los pongo a bailar, ¿verdad, Angélica? Gracias, me encanta. Me encanta el método que tiene. Thank you. Qué bueno thank que you. Quede con usted de nuevo. Ah, thank you, appreciate it. Sí, chiquillos, ya van a ver. Espero que les guste. Ya van a ver que van a ir aprendiendo mucho. Y sé que esta semana ha sido pesadita, pero la otra semana ya es un poco más calm. Ya tenemos más tiempo para practice, ¿ok? So, guys, el día de hoy no van a llevar tarea porque la tarea de ayer estuvo pesada y porque le voy a dejar tarea mañana. So, tienen bastante vocabulario que aprender de todos los links que les mandé. Entonces, por favor, estúdienlo. Si a alguien no le he terminado de contestar porque ya creo que terminé de revisar todas sus tareas, por favor, escríbame. Y yo con gusto les solvento. Ya reporté lo de los certificados de las chicas.
Y creo que con la plataforma nadie tiene problemas. Si no, por favor, reporten también en el grupo para yo mandar esa información hoy en la noche. El libro se los mando más noche, chicos. Pero, por otro lado, creo que eso ha sido todo. Si no tienen dudas, ¿estamos bien? Amazing. Yeah. Cool. Yeah. Yes. Okay, perfect. So, guys, it has been a big pleasure to be with you. Ya les termino de revisar los párrafos. Gracias por estar en clase, chicos, y por participar. Y los veo el día de mañana. Y mañana es nuestro viernes, okay? Por favor, trabajen en la plataforma. ¿Sí? So, guys, have a nice evening. Take care and see you tomorrow. Bye-bye. Cuídense. Bye. 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 Bye.